abracen a su mamá, díganle cuánto la quieren. Y sus notas, un papá, la dicha de un papá es que vea que sus hijos tengan excelentes notas, ¿no? Para algunos, para otros no, ya es, depende de cada papá, ¿no? Pero la gran mayoría, el 99.99%, desea eso de su hijo, ¿no? Que su hija sea mejor, que sus hijos sean mejor que ellos, ¿no? Es lo que busca un padre y una madre más que todo. Entonces, terminando la clase, abracen a sus mamás. O sea, que aún están con vida sus mamás, abrazan. No esperen que no esté con ustedes para ponerte a pensar lo que no pudiste hacer y que te lamentes. Es muy doloroso, es muy doloroso. Hay muchas personas que en pandemia han perdido sus mamás por el virus. Entonces, sean empáticos. ¿Qué significa ser empático? Que te pongas en la otra persona. Ese es ser empático. No que sientas pena, eso no es, ese es humillarlo. Empático, que tú sientas lo que la otra persona siente. O sea, sentir lo que la otra persona está sintiendo, no que le sientas pena ni lástima. Entonces, estoy siendo bien claro, ¿no? Ahora sí, podemos empezar la clase. Empezamos. Ya, ese no es el lema. Me olvidé de cambiar el lema. El lema es, mamá, luz y guía, mi vida. ¿Ya? Mi vida. Ese es el lema de este mes. Todo ese lema nos va a acompañar. Mamá, luz que guía mi vida. El objetivo, vas a resolver ejercicios tipo. La capacidad, vas a reconocer las propiedades periódicas. ¿Me dejo entender? Ahí está la fecha, ¿ya? No cambié la fecha. Estamos 3 de mayo. 3 de mayo, ¿correcto? Concepto. A ver, el mes pasado, ¿correcto? Hicimos tablas periódicas. Todo lo que era tabla periódica. Todo, todo. Desde su inicio hasta el final. Y eso te pregunté en el examen de química. Pregunté, pregunté, pregunté. Y hubieron muchos que no contestaron nada. ¿No? No, no contestaron nada, contestaron mal, contestaron lo que hicieron. Bueno, ¿no? Ejemplo de Ramón, de Acosta, de Choquillanqui, de Lady, de Ticona, de Equipos Cuba, de Ramírez, de Bailón, de Barrantes. Entonces, hablen si entienden o no entienden. Profesor, no he entendido. Repita. Porque si van a seguir mudos y sin decir nada, bueno, seguirán viéndose reflejada la nota, ¿no? Entonces, si ya salió jalado, yo no te voy a poder ayudar ya. Yo ya no, ya no, ya. O sea, la ayuda es acá. Que es, hables y estés presente. No es que estés callado. Entonces, ya te dije, ¿ya? Ya no voy a repetir, por favor. ¿Correcto? Todo se inicia con Mendeleev. Recuerden que la tabla periódica de Mendeleev es la primera tabla periódica, considerada tabla. No hay otra. Chancourtois no, Dobereiner no, Proust no, Berzelius no. Ninguno de esos son tablas. No sirve. No se considera tabla periódica. La única que es considerada o tipificada como tabla periódica es la de Mendeleev. ¿Correcto? Es la única y se le llama tabla periódica corta. ¿Por qué, profesor Corta? Porque hay pocos elementos, pues. La larga es la que ustedes tienen. La tabla periódica larga es la que ustedes tienen, si es que la han impreso, lo han comprado, ¿no? Entonces, en base a esto de aquí, de Mendeleev, que todo se inicia con Mendeleev, empezamos con las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas lo observas dentro de la tabla. Profesor, ¿necesito la tabla? No necesitas la tabla. Lo que necesitas es saber dónde se ubican los elementos químicos. Y eso es muy facilito. Fácil, fácil, fácil. Fácil. A ver, la primera propiedad periódica se llama radio atómico. Radio atómico. Es decir, el radio atómico es la distancia que hay entre un átomo y otro átomo. ¿Correcto? Es la distancia que hay entre sus centros. A eso se le llama radio atómico. Y está en la figura de ahí. Tengo el átomo 1 y tengo el átomo 2. La distancia, obviamente, ambos son del mismo tamaño. Como decía. Como estaba diciendo, son del mismo tamaño, ¿correcto? Tienen que ser átomos del mismo tamaño. No puede ser uno más chiquito, otro más grande, ambos chiquititos, no, del mismo tamaño. Idénticos. A eso se le llama átomos idénticos. Y está aquí, lo voy a subrayar, ¿ya? Lo subrayo. Se llama átomos idénticos. Me estoy dejando entender, ¿no? Por favor. Ahora, la distancia que hay entre sus centros, a eso se le llama radio atómico. El radio atómico es la mitad de la distancia entre los átomos. Si la distancia entre los átomos vale 10, ¿cuánto vale el radio atómico? Pregunto yo. Nadie responde. Vuelvo a preguntar. Si la distancia vale 10,
¿Cuánto vale el radio atómico? Pregunta básica. Cinco, profesor. Lo más sencillo. Inicio con lo más fácil, para que me puedan entender. Ahora, una vez que ya sabes que es un radio atómico, paso a otro tipo de propiedad periódica. Se llama radio iónico. El radio iónico solamente se presenta en iones. Y pregunto yo a todo quinto de secundaria, ¿cuáles son los iones que hemos estudiado o no hemos estudiado? ¿Cuáles son los iones? Vuelvo a preguntar. ¿No hay nadie que me diga cuáles son los iones? ¿No existe alguien que me diga cuáles son los iones? ¿Cuáles son los iones que hemos estudiado? Los cationes y aniones. Muy bien. Catión y respuesta que me tienen que dar, pues, jóvenes. Catión y anión. Catión y anión. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se cumple? Escucha. El radio del anión, mira, el radio del anión, ¿ya? El radio del anión, ¿correcto? Es mayor, ¿ya? Es mayor que el radio atómico. Vuelvo a explicar. El radio del anión es mayor que el radio atómico. Y ese radio atómico es mayor que el radio del catión. Te explico por qué. Escuchar. Cuando un átomo gana electrones, ¿cómo se le llama a ese átomo que gana electrones? ¿Cómo se llama a ese átomo? Vamos a hacer algo más fácil, ¿ya? A ver. Alumnos que me respondan bien, les ayuden su nota. Si quieres que te ayuden tu nota, vas a tener que ahora participar al full. Si no, te la dejo con tus... Te dejo con tu 04, tu 07 que tienes, tu 02. Voy a poner 02. ¿No? No sé si decían... No sé si me... Si coordinamos entre todos los docentes que sea 02 o 05. Pero una de esas dos notas va a quedar. Entonces, si desean aprobar química, hablen, pues. Vuelvo a preguntar, ¿ya? Pregunto otra vez, ¿ya? Voy a explicar primero. Un anión, ¿ya? Gana electrones. ¿Me dejo entender? Cuando ese anión gana electrones, va a tener mayor volumen. O sea, al tener más electrones, aumenta sus capas, sus niveles. Al aumentar sus niveles, el radio se va haciendo más largo. Aumenta el radio. Es por eso que el radio del anión es mayor que el radio del átomo neutro, o sea, del átomo sin carga, pues. Te hablo de un mismo átomo. No te estoy comparando distintos átomos. ¿Me dejo entender? Profesor, ¿y por qué el radio del catión es más pequeño? Porque recuerda tú que el catión pierde electrones. O sea, el catión va a perder electrones de sus niveles. Cuando tú arrancas los electrones, estás quitando capas. Al momento de quitar capas, niveles, se llama capa o nivel, hemos quedado en eso, el radio se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño y más pequeño. Es por eso que el radio del catión es más pequeño comparado con el radio del átomo neutro. ¿Me dejo entender? Ahora, cuando el anión gana electrones, ¿ya? También se da un efecto que se llama ese efecto, se le llama, lo voy a colocar por acá, se le llama efecto pantalla. Efecto pantalla, de aumento de volumen. Lo ven ya a nivel universitario estos temas de aquí. Pero te lo estoy indicando, que tanto en el radio del anión como en el radio del catión hay efecto pantalla. Depende del grado de apantallamiento. Y tú puedes hallar la carga efectiva. O sea, ¿cómo es efectiva, profesor? Ya no entiendo química ya, profesor. Ahora profesor, sí me entiendo. Te escucho, dime. El anión gana electrones, ¿no? Sí, gana electrones. Y el catión pierde electrones. Y ahora sí, nada más. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, como estoy indicando, se da el efecto pantalla. Entonces tú puedes calcular la nueva carga nuclear, que se llama carga nuclear efectiva, que se calcula como Z menos Q. Este Q no es la carga, por si acaso, ¿ya? Ese valor de Q está dado en tablas. Por eso digo, esta parte de aquí, que lo voy a marcar, lo ven, ¿ya? Yo de ahí no quiero marcar. Esta parte de aquí,
¿ya? Esta parte de ahí, ¿ya? Lo ven a nivel universitario, pero te lo estoy diciendo porque es mi obligación, no te puedo ocultar las cosas. Sería loco, sería enfermito que no te diga nada y te diga así, ah, qué bonito, ¿no? Te estoy diciendo cómo son las cosas. Entonces, si vas a llevar cursos de medicina o de ciencias, ingeniería, vas a volver a llevar química, sí o sí, llamado química general, y ahí vas a tocar ese tema. Y cuando toques ese tema te vas a acordar, ah, hubo un profesor que me explicó que era efecto pantalla. Ah, sí, 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 hoy, ¿verdad, no? Sí, sí recuerdo, sí, sí, así tiene que hacer, sí. Entonces, por si acaso, ¿ya? Ahora, no lo vamos a utilizar nosotros porque a nosotros no nos interesa a nivel pre-universitario ni a nivel escolar. No nos interesa tocar efecto pantalla, es irrelevante, ¿no? A nivel universitario sí. Entonces, ¿cuál es la observación? Escucha la observación. Dice, para especies isoelectrónicas, ya hemos estudiado que es un isoelectrónico, se cumple que el número atómico es inversamente proporcional al radio iónico. Es decir, te voy a dar diferentes especies. Hago el ejemplo. Ahí sí hago un ejemplo, ¿ya? El alumno que responda bien y sea el primero, o sea, va a levantar la mano, no va a hablar por hablar, ni a prender su micrófono. Aquel alumno que levante la mano, el primero de todos los que levanten, ¿ya? Y si respondes bien, o si respondes bien, ¿no? Si respondes bien, te voy a aumentar 3 puntos en el examen bimestral de química. Estoy ayudando, ¿ya? Más ayuda, ¿qué más, pues? No te voy a dar 20 puntos, pues, ¿no? A ver, yo doy los ejercicios. A observar. De acá depende de que apruebes o no química. A ver, empezamos. Doy el primero. ¿Dónde está? Era así. ¿Ya? Yo voy a hacer el primer ejercicio, ¿ya? Voy a colocar yo el ejercicio. Vamos a ver el tamaño de 32. Ahora sí se puede ver. A ver, empezamos. Aluminio, ya, aluminio. ¿Correcto? Aluminio más 3. A ver, ahora sí, vuelvo a compartir mi pantalla. Listo. A ver, me quedé ahí. A ver, estaba haciendo esta parte de acá. Es que hay dos. A ver, ahora sí. Comparto. Voy a colocar el ejercicio, ¿ya? Es esa parte de acá. Ahora sí, se ve mejor. Y aquí. Ahora sí, voy a agrandar eso de ahí. No veo nada la letra, menos ustedes. Está en 36. Ya, vamos a poner 40. Ahora sí se ve, ya. Aluminio, ¿ya? Aluminio. Ahí le coloco más 3. Inserto más 3. Más 3. Más 3, listo. Aquí es 27, no le interesa el 27, aquí le pongo 13. Vayan sacando los electrones, coma. Voy a colocar otro más, inserto. Voy a colocar 3 ya, inserto. Inserto el siguiente. Acá está. Voy a agrandar el tamaño, inicio. 40 también, ahí está, ¿ya? HE, ¿ya? Acá es 20 y acá es 10. ¿Correcto? Sigo, uno más. Inserto. Vamos a ver. Miren bien el ejercicio, a observar bien el ejercicio, a mirar bien el ejercicio. ¿Qué te voy a pedir? ¿Ya? Ahí está. Inserto. Aquí está. Perfecto. Listo. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Listo, ya está. Ahora sí coloco. Tengo aluminio. Tengo helio. Voy a colocar acá. Esto de acá. P. Ya. Observa bien. Más 5. Aquí pongo 15. Y aquí pongo 31. ¿Ya? A ver, miren bien. Ya los entré. Miren bien todos los que están presentes en la sala, los 12 alumnos, observar bien. Ahora, en base a eso que te he enseñado, ¿ya? Quiero que me digan quién tiene mayor radio atómico, mayor radio, nada más. Miren bien,
saquen sus electrones. Yo te voy a ayudar. El primero tiene 10, sería 13 menos 3, 10. El segundo tiene 10. El tercero tiene 10, 15 menos 5 es 10. Todos tienen 10, o sea, son isoelectrónicos. Entonces, aplica, ¿sabes qué? Aplica esto de acá, pues. Vuelvo a preguntar yo. ¿Quién tiene mayor radio? El primer alumno que me dé la respuesta, obviamente levanta la mano, te doy 3 puntos en tu examen bimestral. Y acá está el examen. Para corregir la nota, antes de que pase. ¿Quién me dice quién tiene mayor radio? ¿O no hay ninguno? Vuelvo a explicar. Observen bien. Todos son 10, 10, 10, 10, 10. ¿Quién tiene mayor radio? Está ahí. Utiliza la regla. Solamente utilicen la regla. Ahí está la regla. La regla está ahí en sus ojos. No está en mi cara. En mi cara no está la regla. La regla está ahí. Yo ya lo dije hace rato. A ver, no hay nadie. Solamente levantó la mano Diana Kipuskua. A ver, Diana. A ver, vamos a ver, Diana. Sí, aprobarías, Diana. Aprobarías, Diana. Diana, te escucho. Ya, Diana. Vanessa Kipuskua. Me equivoqué. Con tu hermana. Ya, Vanessa. A ver, Vanessa. Te escucho, Vanessa. Sería el... Solamente dime el mayor radio, pues, nada más. De esos tres que tienes tú enfrente, ¿quién tiene mayor radio? Utiliza la regla. ¿Cuál? El aluminio. No te escucho nada. Alza más tu audio, no te escucho. El aluminio, profesor. Usa la regla. Usa la regla. Ahí está la regla, es esto. Eso es la regla, eso de rojo. Es la regla, eso. Esa es la regla. Voy a preguntar, ¿alguien que me diga quién tiene el mayor radio? Está la regla está ahí. No puede ser. Ahora sí comprendo por qué sacan mala nota, pues. Yo ya entendía. No hacen caso. A ver, el primero que levantó la mano, honestamente, fue Ronaldo. Luego levantó la mano Leslie y luego Antonio Sánchez. A ver, Ronaldo, te doy paso a ti, Ronaldo. Helio, profesor. ¿Quién? ¿Quién, Ronaldo? Helio. El Helio, sí, pues Helio. Ronaldo. ¿Cuánto tienes tú, Ronaldo? ¿Dónde estás? Ronaldo. Jaro López. Tienes 16. Pasas a 19. Bueno, yo cumplo. Si no quieren dar respuesta, bueno, sacará un solo alumno, llegará hasta 30 de nota. Pues. Bueno, tienes 16, Ronaldo, ¿ya? En química tienes 16. Más tus 3 puntos, te voy a poner 19, ¿ya? Dame un segundito que traiga mi lapicero. Aquí está. A ver, Ronaldo, más 3 puntos, sacas 19. Ya con eso recontrapruebas, pues, Ronaldo. Si me has enviado tus evidencias hasta la fecha, no hay ningún problema. Puede ser que tu promedio sea 19. Te felicito, Ronaldo. Muy bien, Ronaldo. Te lo ganaste. Así pueden ganar varios. No hablan, bueno, pues, se quedarán con sus ceros. Todo el mundo se quedará con sus ceros. Pues. A ver, vamos con el segundo, ¿ya? El segundo se llama energía de ionización o potencial de ionización. ¿Qué dice? ¿Qué es la energía mínima y necesaria que se debe darle a un átomo? O sea, le debes tú darle a un átomo esa energía. Es un átomo gaseoso, por si acaso, ¿no? Le das, correcto, energía, lo calientas, no sé, lo colocas al lado de un calefactor, lo colocas al lado de una bomba. Eso es lo de menos. El detalle es que tú le das energía y... ¿Qué hace esa energía? Esa energía va a arrancar al electrón del nivel más externo, de la capa más alejada. Lo arranca. Al arrancar, o sea, al perder, pregunto yo, ¿en qué se está volviendo el átomo si está perdiendo electrones? Doy 2 puntos al alumno que me diga, en el examen bimestral, ¿en qué se vuelve el átomo cuando está perdiendo electrones o cuando pierdes electrón? Vuelvo a preguntar. No me respondan así por audio. Primero se levanta la mano, hay que cumplir esa regla para que todos tengan las mismas oportunidades. Pregunto yo de nuevo. A ese átomo neutro que está aquí, es X, yo le voy a dar energía por diversos procesos.
a darle energía, pregunto yo, y ese átomo perder electrones, ¿en qué tipo de átomo se vuelve? Ya, aquí tenemos a Leslie, que levantó la mano ferozmente, luego Ortega, luego Antonio, luego Luis Miguel Chuquillanqui. A ver, Leslie, te damos a ti el pase, Leslie. Dime la respuesta. Cuando pierde electrones se convierte en catión, profesor. Muy bien, Leslie, hace rato. 2 puntos. A ver, Leslie, ¿tú tienes Leslie? ¿Dónde estás, Leslie? Lady, ¿dónde estás? Pérez Vázquez. ¿Sí o no, Leslie? Ya, Leslie, tú tienes 15, más 2 puntos subes a 17. Muy bien, Leslie. ¿Puedes volver a ganar más puntos en este momento? Bueno, yo no sé. Es antes de que todos esos puntos es antes de que termine mi clase. Termina mi clase, olvídate. Yo no modifico nada. No modifico nada. Porque debo de entregar los registros ya. Si no, me van a poner a mí sanciones. Ya, te voy a explicar, Antonio. Después, que termine esta parte y vuelvo a explicar cómo llega la radio, ¿ya? A ver, entonces, esa energía lo vuelve al átomo en catión. Ahora, escucha bien, escuchen, porque voy a dar ejemplos. Y voy a dar 3 puntos hasta 4 puntos. O sea, los alumnos que tienen 17, 15 o 19 pueden llegar hasta 20. Hoy es el día en el cual apruebas química, si es que estás participando. Si es que sigues mudo, bueno, te quedarás con tu 08 o tu 07, pues ya no es problema mío. Porque estoy dando todas las alternativas para que puedan aprobar. Y si no hay nada de parte de ustedes que pongan empeño, ni siquiera un 10%, solamente hay 2 alumnos que han participado, los demás han levantado la mano, pero estoy diciendo los primeros que levanten la mano, no voy a poder dar más nota. Ya no. O sea, tampoco sean frescos. ¿Me dejo entender? Entonces, voy a dar yo acá los casos y luego doy los ejercicios. A ver, ejemplo. O sea, ese caso general tiene un ejemplo. ¿Ya? Voy con el ejemplo en forma general. Tengo el átomo X, a ese átomo X, ya, le voy a adicionar energía. Le adiciono energía, ¿dónde está? Más energía, ¿ya? Y energía de ionización, ¿ya? Pero ese átomo X es el átomo que yo he agarrado ahí, es el catión, ¿correcto? O sea, trabajo con el catión. ¿Ya? Acá está X, ¿ya? X, más 1. Perfecto, ¿me dejo entender? Ahora, sigo. ¿Qué cosa, profesor? ¿Qué cosa falta? Falta que ese se vuelva otro ion, porque va a perder esa energía. Le voy a llamar energía de ionización, ¿ya? Yo lo voy a llamar energía de ionización. Cuidado, por favor. ¿Ya? Voy a llamarlo energía. ¿Dónde está? No se puede por acá. Ahora sí, le llamo energía de ionización. Ahí está. Energía de ionización número 2. Se supone que la primera es el número 1, pues, ¿no? Ya, listo. Ahora, si pierde un electrón, se va cargando así. ¿Ya? Exponente sería ¿cuánto, profesor? Por favor. Sería más 2, porque ha perdido otro electrón. Siempre se arranca 1. No puedes arrancar 4, ni 5, ni 9, ni 10. No, es imposible. Jamás lo vas a hacer. Se va arrancando de 1 en 1. O sea, no puedes darle energía para arrancarte de frente 5. No. Puedes hacer que el átomo colapse. No se puede hacer eso. En la vida práctica, te hablo de la realidad, no puedes hacer eso. Se hace el arrancamiento de electrones, el quitado de electrones es de 1 en 1. Es un proceso, ¿no? Porque cada vez, ahorita lo van a ver, ya, listo, ya ahí está. Más, ¿qué le sumas? Le sumas, ¿sabes qué le vas a sumar? Le vas a sumar otro electrón, o sea, le sumas más un E menos. Ahí está, más un E menos. ¿Me dejo entender? Esto es la segunda energía de ionización. Hago uno más y ahí termino y luego voy con el ejercicio. ¿Ya? Hago uno más. Esto lo voy a volver a copiar, ya, para no estar digitando de nuevo. ¿Ya? Y lo cambio. En vez de colocar acá uno, le pongo más 2. En vez de colocar acá 2, yo le pongo más 3. Y en vez de colocar 2 ahí, yo le pongo más 3. Ahora, tengo 1.
2, 3, energías de ionización. Pregunto yo. Voy a dar 3 puntos al alumno que se dé cuenta. Doy 3 puntos. 1, 2, 3. ¿Ya? Repito, tengo la primera energía de ionización, tengo la segunda energía de ionización y tengo la tercera energía de ionización o potencial de ionización. Pregunto yo. Recuerda que cada vez se le tiene que dar energía. Le di la primera, le di la segunda y le di la tercera. Pregunto yo. Pregunto yo. Pregunta de 3 puntos. Solamente pregunta de 3 puntos. ¿Cuál de las 3 energías que ven en sus pantallas, ustedes, es la más alta? Pregunto yo. ¿Cuál de las 3 energías que ven en su monitor, en su celular, es la energía más alta? A ver, Antonio. Antonio es el primero. Luego, Vanessa Kipuskua. No hay más alumnos. Vanessa tendría... ¿Dónde está Vanessa? Sobrado con esas pruebas, Vanessa. ¡Harold! ¿Dónde está Harold? Harold, Mesa. Mesa, ¿dónde está Mesa? Mesa, Mesa, Mesa. Mesa, llegarías a 20, Mesa, si es que... Mesa, si es que los demás se equivocan, tú llegas a 20. Rompes, tendrías 20 de nota. A ver, primero Vanessa, ¿ya? Recuerda que hay Antonio y está Harold. Vanessa, te escucho, Vanessa. Vanessa, ahora sí te escucho. Vanessa. Sí, profesor, te escucho. ¿Cuál es la respuesta? ¿La tercera? Sí, Vanessa. Muy bien. Vanessa, no te desconectes, si no me molesto contigo. ¿Por qué la tercera? Vanessa. Este, recarga más energía. ¿Por qué, Vanessa? No te escuché nada. ¿Por qué? Porque recarga más energía, profesor. Porque recarga más energía. ¿A qué te refieres con recarga más energía? No, yo no te entiendo qué significa recarga más energía. ¿A qué te refieres tú con recarga? Le aumenta más electrones. ¿Ya? Cada vez va aumentando más. ¿Más? ¿Más qué? Electrones. Ya, claro, aumenta más los electrones, se van quitando más, pues. Listo. ¿Y la energía? ¿Qué pasa con la energía? ¿Se va qué cosa? ¿Qué pasa con la energía? Aumentando también. Aumenta. Aumenta. Muy bien, Vanessa, muy bien. Vanessa, te apruebo con eso, ¿ya? Kipuskua, Kipuskua, Kipuskua. Ya, con eso apruebas, Vanessa. Pero apruebas bajo, Vanessa. O sea, necesitarías por lo menos 2 preguntas más para que lo respondas. Ahora sí, voy con el ejercicio. Ejercicio de 4 puntos. Ejercicio de 4 puntos. Ejercicio voy de 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos. Voy con el ejercicio. 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 A ver. Va el siguiente, ¿ya? Voy a utilizar todo esto de acá, ¿ya? Voy a utilizar todo esto de acá para hacer el ejercicio. Copiar, ¿ya? Luego, listo. Borro eso de ejemplo y me quedo con eso, ¿ya? Observar bien. A ver, acá le voy a poner MG. MG. Profesor, ¿qué es MG? MG es magnesio, pues. MG es magnesio. Tengo el magnesio, ¿ya? Acá le pongo MG, ¿correcto? Acá le pongo MG, ¿ya? MG, listo. ¿Dónde está? Le he borrado, ¿ya? Acá le pongo MG, perfecto. Acá también le pongo MG. MG, perfecto. Aquí también le pongo MG, ¿ya? ¿Correcto? MG. Aquí también le pongo MG. MG, listo. Pregunto yo, pregunta de 4 puntos. ¿Cuál de las 3 energías del magnesio, un ratito, que comparta, listo, ya está. Pregunto yo, ¿cuál de las 3 energías para el magnesio, escuchar bien, ¿cuál de las 3 energías para el magnesio que tú ves ahí en tu pantalla es la más baja? ¿Cuál de las 3 energías para el magnesio es la más baja de lo que está ahí en la pantalla? Vanessa de nuevo, bueno, a esa sí. Acá todos tienen libertad de levantar la mano. Alumno que sepa, levanta la mano. Alumno que no sepa, bueno. Vanessa, luego Harold. Si Vanessa responde, sacarías, Vanessa, 15. Mira, de lo que estabas jalada, es la verdad, tú sabes tu nota, ya estás con 15, si es que respondes bien. Así es, pues. Los que se quieren quedar con su cero, bueno, pues, pueden quedar con su cero. Pero lo que no quiero que digan, ni difamen, porque no voy a permitir que difamen, que digan, el profesor nos pone más, nos jala. ¿Cuál nos jala? Si estoy dando la facilidad de que apruebe. Y ni siquiera aprovechan.
No ha levantado la mano Jeremy, no ha levantado la mano Ángel, y Anela tampoco, y Asira tampoco, entonces Ortega tampoco. Entonces, las cosas como son, sean realistas. A ver, Vanessa, tú has levantado la mano primero. Tú tienes el primer derecho. Si tú fallas, paso a Harold y luego a Ronaldo. A ver, Vanessa, te escucho. ¿Cuál es la respuesta? La primera, profesor. Vanessa, álzame tu audio. No te escucho nada, te lo juro. Es la primera, profesor. ¿Por qué? Párate tus cuatro puntos. Porque a diferencia de la pregunta anterior, la primera no se le ha agregado más electrones. Al contrario, la energía ha disminuido. Ya. Entonces, la primera energía es la... ¿Esta primera energía cuál es? ¿Es alta o baja? Es baja, porque no le ha aumentado un electrón. Muy bien. Muy bien, Vanessa. Muy bien. Y Vanessa, tienes 15. Tienes 15. Si deseas tener 20... tendrás que seguir respondiendo dos preguntas más o una pregunta más, por lo menos. Mínimo, mínimo, mínimo. Muy bien, Vanessa. Estabas jalada y ahora ya no estás jalada. Con tus evidencias que me has entregado, si es que me has entregado, estarías aprobada en química. Muy bien, te lo has ganado. Cada uno se gana su nota. Cambio. Me voy a afinidad electrónica. Aquí también voy a hacer lo mismo, por si acaso. Pregunta de 3 puntos y de 4 puntos. O sea, 7 puntos. Aquel alumno que tiene 8 más 7, 15. Vanessa lo logró. Bueno, pues eso ya es criterio de ella, de que lo ha hecho, ¿no? A ver, voy con afinidad electrónica antes de que se me acabe la hora.